La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida cautelar contra dos presuntos implicados en la muerte a tiros de José Luis Conce Valerio durante hecho registrado el pasado domingo en esta localidad. La medida de coerción será conocida el próximo miércoles en horas de la mañana, según declaraciones emitidas por los abogados. Sí, en el día de hoy se presentó una solicitud de medida de coerción en contra de estos jóvenes que ultimaron al señor José Luis Conce en la sesión de la Yagüiza, y los abogados de los imputados solicitaron el aplazamiento de la audiencia por los fines de presentar su defensa. Es un derecho de ley que tienen y por esta razón no nos opusimos. Pero sí estamos ya preparados para que en la próxima audiencia se le imponga una prisión preventiva. Fue aplazada para el día miércoles, contaremos a 7, a las 10 horas de la mañana, a los fines de la defensa técnica, presentar arraigo social, familiar y laboral. ¿De qué están acusando estos dos jóvenes? Lo acusaron de homicidio voluntario, robo en la vía pública. Carlos Alfredo Rodríguez Gómez, de 30 años de edad, residente en el municipio de Tenares, acusado junto a Daniel Alberto Castro Liriano, de 22 años de edad, deberán responder por los hechos que le imputan. Recordamos que Conce Valerio fue ultimado a tiros luego de que su esposa fuera despojada de un teléfono móvil en el tramo carretero San Francisco-Tenares. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.